podemos hacer. Primero me pinchan por todas partes y ahora van y me encierran en esta celda contigo. Espero que no nos maten. Intenta tranquilizarte. Si quisieran matarnos, ya estaríamos muertos. Seguro que quieren algo de nosotros. ¡Claro! Seguro que quieren comernos. ¿Ya viste aquel tipo? Lo abrieron en canal como si fuera un cerdo. ¡Dios mío! ¿Seremos los siguientes? Oye, ya te he dicho que te tranquilices. Si nos oyen, quizá vengan a por nosotros. Intenta calmarte. ¡No! ¡Sacadnos de aquí de una vez! ¡Que alguien nos saque de aquí, por favor! Te he dicho que te calles. Lo siento, no quería hacerlo. Perdóname, por favor, pero debemos calmarnos si queremos sobrevivir. Por favor, yo solo quiero irme a casa. Yo solo quiero irme a casa. ¡Esto es absurdo! ¡Exijo hablar con el encargado! ¡Aumus! ¿Pero qué? ¿No tienes ni idea de con quién estás tratando? ¡Aumus! ¡Parad! Soy senador de los Estados Unidos. Os lo advierto. Si me ocurre algo, el ejército empleará todo su potencial militar contra vosotros. ¿Dónde me lleváis? ¡Quitadme las manos de encima! ¡Me las pagaréis, cabrones! ¡Norteamérica acabará con toda vuestra raza! Oh, no. No puede ser. Esto es un mal sueño, ¿verdad? Estoy soñando. ¡Mierda! Así que me han retenido o algo así. ¿Estoy prisionera? Escuchad, si esto es por lo que hicimos, solo trabajaba para esos tipos, ¿vale? No es que me gustara. Solo lo hacía por las chapas, ¿de acuerdo? ¿Puedo irme ya? ¿Hable por el cacharro este? ¿Solo tengo que hablar? ¿No hay que hacer nada más? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Te he dicho que vale! ¡Para ya! Hola. Hola. Me llamo Andrew Wendy. La noche del 17 de mayo del año de Nuestro Señor de 1697 me abdujeron. Desaparecí de mi casa en Salem Village. No. No sé dónde estoy exactamente. ¿Cómo he llegado hasta aquí? A través de las ventanas he visto las estrellas, el sol y mi añorado planeta Tierra. Ahí estaba, allá abajo. Por lo que he deducido, estoy en una nave, suspendido, en mitad de la nada. Aunque parezca mentira, siempre pensé que el cielo estaría por aquí cerca. Pero esto no es el cielo,
y mis captores tampoco son ángeles. No descarto que las escrituras mientan y que el cielo y el infierno estén al revés. Mis raptores son auténticos demonios, como los de mis pesadillas. Aún siguen observándome y obligándome a hablar. Es como si quisieran que les contara mi historia. No sé por qué. Tal vez quieran anotarlo todo. Quizá solo sea una pieza en este juego diabólico. Pero hay más como yo. Otros a los que han raptado. Lo que no sé es de dónde provienen. Algunos llevan extraños ropajes, como si pertenecieran a otra época. Otros están como congelados, inmóviles, aunque de momento creo que vivos. Creo que me aguarda el mismo destino que a ellos. También acabarán congelándome, acabarán... ¡Ah! ¡Para! ¡He hecho lo que me has pedido! Querías que hablara y eso es lo que he hecho. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Sí, sí, ya lo he entendido. Ya he visto a otros antes. Haré lo que me pidáis. Soy el doctor Morrison Rann, el profesor de antropología y arqueología en la Universidad de Banfield, en Humboldt, Oregón. Poco después de las 22 horas del 16 de agosto de 2041, cuando me disponía a abandonar el campus y me dirigí a mi coche, vi una luz cegadora. Apareció de repente, en el cielo, directamente sobre mí. Me cegó por completo y me quedé paralizado. No podía moverme en absoluto. Recuerdo muy vagamente lo que ocurrió después. Pero lo que está claro hoy por hoy es que me abdujeron. Soy prisionero de unos alienígenas. Uno de los muchos que hay aquí retenidos contra su voluntad. Y al igual que ellos, dejo constancia de quién soy. ¿El motivo? Pues porque así lo quieren los alienígenas. Nos obligan a grabarnos antes de someternos a una especie de letargo. Estas grabaciones es casi como si creáramos nuestras propias entradas en el catálogo de la biblioteca antes de formar parte de una gran colección. La experiencia sería fascinante si no estuviera tan aterrorizado. ¿Cómo? ¡Que pare! ¿Queréis que pare ya, no? Está bien, ya paró. ¿Veis? ¡Ya paró! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi hermana? Estoy oyendo ruidos raros, pero no os veo. ¿Por qué estamos a oscuras? ¿Qué clase de máquina es esta? ¡Por favor, que alguien me hable! ¡Quiero irme a casa! ¡Por favor! ¿Dónde están papá y mamá? ¡Yo solo quiero irme a casa! ¡Me he quedado ciega! Un momento. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No os acerquéis a mí! ¡Apartad!
¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué habéis hecho con ellos? Cuando esté libre, os juro por Dios que voy a mataros a todos. ¡Oh! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué demonios queréis de nosotros? ¡Soltadme! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Dejadme ir, ¿vale? Esto es una locura. ¡Una puta locura! ¡Yo no he hecho nada! ¡No sé qué es lo que queréis de mí! ¿Es por lo de Anchorage? Juro que yo no quería ni estar allí. Tenéis que creerme. Ni siquiera quería estar en el frente. Yo solo aspiraba a un trabajo en Washington, de verdad. ¿Qué? ¿Qué queréis? No entiendo nada. ¿Por qué me está pasando esto? Soy el coronel Hartigan de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿Qué? Lo siento, no entiendo. Ah, que hable por aquí. Ya, pues eso. Decía que soy el coronel Hartigan de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Nuestra nación ha realizado vuelos espaciales de prueba tripulados. Os ruego que me perdonéis. Jamás esperamos encontrarnos con vosotros. Seguro que nuestras respectivas especies podrán enriquecerse mutuamente. ¡Oh! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿De qué va todo esto? ¿Qué estáis haciendo?
Oye, no sabía que tú también estuvieras explorando la nave. No sabes dónde estamos, ¿verdad? ¿Pero qué dices? Bueno, igual un poco. Pero seguro que encontramos algo que no nos esperábamos. Pues sí que huele mal, sí. Oye, no te habrás quitado los zapatos, ¿no? Sí, seguramente sea lo mejor. Un momento, ¿has notado eso? ¡Nos estamos moviendo! ¡Qué guay! Ahora lo entiendo. Estamos en uno de contenedores de basura que circulan por la nave. Siempre monté a donde irían. Se me ocurre algo.